misal para el pueblo de Dios. Escuchemos llenos de amor la primera lectura del día de hoy. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud. Vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todas las naciones alaben al Señor con el salmo responsorial. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Atentos a la segunda lectura de hoy, es un mensaje de Dios para tu vida. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres. Está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abramos nuestro corazón al Divino Maestro, que nos habla a través del Santo Evangelio con palabras de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo:
llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.